entiendo que hay artesanías con el hueso del mango. ¿Cómo nace este proyecto? Es un proyecto que nace de la Politécnica. Como nosotros estamos en la carrera de Ingeniería Agroindustrial, pues nosotros no queremos desperdiciar lo que es el mango de las huertas. Y pues decidimos hacer las artesanías porque pues no se puede consumir ese mango porque está muy verde todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué presentan ustedes hoy? Bueno, pues es una gran variedad de artesanías que se elaboraron únicamente con el hueso de lo que es el manguito. Más que nada sí se busca el aprovechamiento de lo que es todo el mango en general. Vine aquí por un proyecto de la escuela de materia de conservación de alimentos y me tocó exponer el producto con muchos compañeros de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tres proyectos, como lo están mirando, que lo que es curtidos de mango, ate de mango como el producto. Como el producto es ate de mango, también viene ofreciendo nieve de mango. Oye, estamos viendo que en la presentación hasta en eso te preocupaste, ¿no? Bueno, su equipo se preocupó en el envasado, en la envoltura, sí. Todo eso está muy, muy profesional, ¿no? Muy bien hecho. Así es, bueno, pues que básicamente también tiene el producto, el etiquetado que tiene, también lo pensamos que cada producto tiene su pesado, ya sea si es líquido, en mililitros, si es pesado, producto sólido, en gramos. Pero sí, básicamente, cada producto tiene su etiqueta. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Silvia Mendoza, a sus órdenes. Señora Silvia, se ve riquísimo eso. Bueno, ¿qué estamos viendo hoy aquí en el Festival del Mango? Pues estamos trayendo el día de hoy conejo en salsa de mango para no desentonar, ¿verdad? Que también está riquísimo. Y tenemos también conejo en diferentes presentaciones, como es asado y en salsa martajada. Oiga, platíqueme, ¿cómo nació ese tipo de mezcla con el mango y el chile? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa es que precisamente como aquí pues el mango no se aprovecha al 100%, pues precisamente decidimos que también se puede emplear no nada más como fruta o como postre, sino también precisamente dándole un toque con chile, ya que todos nos lo comemos con chile, entonces, ¿por qué no precisamente hacer ese adobo y probarlo en carnes, que también son carnes nativas de esta región, como es el conejo? Bueno, ya estamos con una persona más que viene de Guanajuato Capital. Así es, de Guanajuato Capital. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jorge Lara, para servirte. ¿Qué te parece este festival? La verdad es que no lo conocía, me lo habían mencionado, tengo amigos de Pénjamo, el maestro de la escuela preparatoria Gerardo Fuentes, y me habían comentado mucho de este festival, no había tenido oportunidad de asistir, pero híjole, se me hace agua la boca de todo lo que estoy viendo y no sabe uno por dónde empezar y quiere uno probar todo y bueno. Ya vimos barbacoa, sí, ya tiene que probar la salsa para de mango. Empezar. Claro, claro, y me voy a seguir con todo lo que hay de mango porque hay dulces, porque hay michemangos, hay de todo aquí por lo que estoy viendo. Bueno, es un festival del mango y la verdad es que hay que probar de todo, hay que venir y probar de todo, de todo. Muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, provecho. No hay que regatear porque la verdad que el producto que están vendiendo es de calidad, es artesanal, es 100% confiable. Entonces, yo creo que vale la pena el adquirir un producto, los mangos o la mermelada, o el comer o el venir a desayunar o a comer aquí. Aquí hay que venir con mucho estómago vacío y desde luego también venir cargados de, pues para poder comprar, no nada más probar, sino también poder consumir y ayudar, desde luego, a toda esta gente que de una u otra manera hace el esfuerzo por vender su producto. Pues el día de hoy tenemos una tercera edición, tercer año del Festival del Mango. Esto es algo que inicia un proyecto, como bien lo decía Delfino, debemos de reconocerle, nos hace falta por aquí el rector de la UPP, es un proyecto que inicia la Universidad Politécnica de Pénjamo con la comunidad y donde también se suma la Secretaría de Turismo, el municipio, y bueno, el día de hoy
vamos viendo cómo ha ido avanzando este tercer Festival del Mango. Los que somos aquí de Pénjamo, secretaria, sabemos que es una tradición. Hace años, todos los jueves, se cerraba el comercio allá en el pueblo, no, se cerraban todas las tiendas, se cerraba el comercio. Yo creo que en aquel tiempo lo dejaron así en el bando de policía y buen gobierno, ¿eh? Yo creo que querían fomentar ese convivio entre la familia y por eso se cerraba todo el comercio. Y eso originaba que Magallanes era un lugar que se visitaba continuamente. El venir a Magallanes, a las huertas, bueno, pues era una tradición, una costumbre para todos los habitantes aquí del municipio de Pénjamo. Yo creo que muchísimos hemos venido a Magallanes cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños, estuvimos aquí en Magallanes. Y hoy, pues nuevamente retomamos este Festival del Mango con esa, con la participación, como les decía, la Universidad Politécnica de Pénjamo, la Secretaría de Turismo, la Administración Municipal, pero lo más importante, todos los habitantes de la comunidad de Magallanes organizados para participar y trabajar y que puedan ustedes disfrutar este tercer Festival del Mango. Buscamos con esto, bueno, que nuevamente, como les decía, algo que muchos años plasmó en el bando de policía y buen gobierno, tener esa buena convivencia entre familia. Queremos que continúe el festival, que se haga toda una tradición, pero que sirva de esa convivencia donde venga el papá, la mamá, los hermanos y disfrutemos pues de esto, lo que es la cañada aquí de Magallanes. Disfrutemos desde el mango, la granada, la guayaba, pero también, porque ya tienen el café, ¿verdad, delegada? Ya tienen aquí el café también. Bueno, también disfrutar de ese café que tiene el único sabor, ese café que se produce aquí en Magallanes. Hoy esperamos que todos ustedes pues lo disfruten y es así como organizamos este evento de tipo que sea familiar, que sea artístico, cultural, recreativo para todos ustedes. Esperemos que se la pasen muy bien, que tengan muy buena tarde y que Dios los bendiga a todos.